Buenos días, soy la doctora Almaisela Fuentes Lara, soy residente de primer año de alergia e inmunología clínica. El día de hoy voy a dar los dos journals correspondientes a la semana. Básicamente se tratan sobre el eczema de manos, los dos. Uno habla de consideraciones generales y el otro habla acerca del tratamiento. Quiero agradecer a la doctora Cindy Elizabeth de Lira Quesada por su asesoría y ayuda para la preparación de estos dos journals. El primero se titula Eczema de manos, habla acerca de la epidemiología, el pronóstico y también de la prevención. Este fue publicado en la revista de la Academia Europea de Dermatología y Venereología. Esta revista tiene un factor de impacto de 5.113 con fecha de publicación en enero del 2020. Hasta el momento lleva dos citaciones. Los dos autores principales son la doctora Toff Agner y el doctor Peter Esner. De los dos vamos a hablar en los siguientes dos journals, ya que son en los dos, ellos dos son autores. La doctora Toff Agner actualmente trabaja en el departamento de dermatología en el Hospital de Copenhague en Dinamarca. Ella lleva actualmente 277 publicaciones y hasta el momento se le han citado en 9.964 veces. El eczema de manos es una enfermedad crónica, es muy común y tiene un impacto significativo y duradero en la calidad de vida. Esto va a representar una carga económica propia para el paciente, pero también para la sociedad. En comparación con otras enfermedades que pueden tener un más alto perfil, este tipo de enfermedad puede ocasionar mucha pérdida de la calidad de la vida y el sufrimiento de los pacientes. Realmente no hay políticas que abarquen sobre el eczema de manos. El eczema de manos se define como un eczema o una dermatitis localizada, como su nombre lo dice, en las manos y en las muñecas. Esta se va a dividir en dos etapas, una etapa aguda y una etapa crónica. Y dependiendo de cada una de las etapas, son las características que se van a presentar. Por ejemplo, en la etapa aguda tenemos la presencia de máculas, pápulas, vesículas y edema. Y en una etapa crónica, que es una etapa más seca, tenemos las costras, la descamación, la hiperqueratosis y la presencia de fisuras. Hay síntomas subjetivos que refieren los pacientes como el prurito, el ardor, el dolor, los trastornos del sueño y también los trastornos del estado de ánimo. Los síntomas subjetivos que ya mencionamos, que son estos del prurito y también el dolor, van a causar en el paciente trastornos del sueño y esto a la vez va a evitar la participación de las actividades sociales del paciente, incluyendo el deporte u otras actividades en las que él se pueda ver involucrado y obviamente en donde las manos se utilicen de manera activa. El eczema de manos se manifiesta con enrojecimiento, la presencia de vesículas, descamación e hiperqueratosis. ¿Esto qué va a ocasionar? La alteración de la apariencia de las manos, sobre todo la apariencia estética. Por lo tanto, la vida familiar, normal, social de estos pacientes se puede ver interrumpida, ya que estos pacientes ya no dan caricias o también estos pacientes tienden a ya no recibirlas. También la vida laboral también se puede ver afectada. Más del 50% de todos estos pacientes están colonizados por una bacteria que es el Staphylococcus aureus. De ese más del 50% de la población tenemos que hay personas que se dedican sobre todo al movimiento y la calidad de los alimentos. Y es ahí donde pueden colonizar estos alimentos. Pero también si es personal de salud puede infectar o colonizar a los pacientes. Recordemos que el eczema de manos va a afectar normalmente a personas jóvenes que se encuentran en medio de una vida laboral y también niños pequeños. ¿Esto qué hace? Que el impacto social y los costos por la enfermedad sean aún mayores. Hablando de incidencia y también de prevalencia, vamos a empezar con la incidencia. En un estudio de Escandinavia, se ha reportado una incidencia de 5.5 a 8.8 casos por 1,000 personas año. Y en una población sueca de adolescentes de 16 años, esta incidencia se reportó en 5.7
por 1000 personas año. De acuerdo al sexo, va a ser más incidente en mujeres, 7.1 versus un 4, pero esta relación solo se mantiene hasta antes de los 30 años de edad. Y hablando de prevalencia, un estudio del Reino Unido, basado sobre todo en diagnósticos obtenidos por computadora derivados de la atención primaria, ha informado que la prevalencia de eczema de mano en adultos a un año se reportó en menos del 1%. Es muy poquito lo que se reporta. ¿Esto por qué puede ser? Bueno, un 67% de los pacientes se dice que acuden a una consulta con un médico general. Aproximadamente un 44% va a acudir a un dermatólogo y un tercio de estos pacientes no ha buscado atención para la enfermedad. Esto porque la consideran una enfermedad leve o buscan tratamientos alternativos o los propios pacientes creen que es propio del lugar de trabajo, por eso no buscan asistencia médica. Recordemos que el eczema de manos es una etiología multifactorial y compleja y se va a dividir en dos tipos de exposiciones, las endógenas, que son propias del paciente, y las exógenas. Las exógenas corresponden a un 59% de los casos y las endógenas van a corresponder al 41%. Dentro de los factores individuales, endógenos o hereditarios, como su nombre lo dice, son propios del paciente y estos van a estar asociados a un menor grosor de la barrera epidérmica, por lo tanto, a una mayor permeabilidad de esta, lo que va a permitir la penetración de alérgenos irritantes. Un ejemplo clásico que se va a relacionar con el eczema de manos con factores endógenos es la presencia de dermatitis atópica, que esta básicamente se puede asociar con el grado de gravedad. Dentro de los factores exógenos, las exposiciones que pueden deteriorar la barrera cutánea, por ejemplo, los trabajos que tengan contacto con humedad, irritantes o la propia irritación mecánica de la piel, son ocasionados o son estos tipos de factores exógenos. Hay que recordar que siempre la dermatitis de contacto alérgica va a ir precedida de una dermatitis de contacto irritativa, porque tiene que haber esta susceptibilidad de la barrera cutánea previa. Y hablando de las diferencias entre sexos, en unas diapositivas anteriores, les había comentado que la incidencia es mayor en mujeres. Esto es porque las mujeres se van a exponer con mayor frecuencia a empleos de trabajo húmedo. Y la diferencia indica que también pueden tener una mayor carga, sobre todo a trabajo doméstico húmedo. Hablando acerca del eczema de manos ocupacional, es muy común y también implica que las exposiciones en el lugar de trabajo indujeron o también incrementaron la dermatitis de contacto en las manos. Esta va a constituir la mayoría de todas las enfermedades cutáneas notificadas y vamos a tener que el 70% van a corresponder a una dermatitis por contacto irritativa, el 25% a una dermatitis por contacto alérgica y aproximadamente al 5% a aquella dermatitis por contacto por proteínas. Habíamos hablado de esta afectación en la calidad de vida, también la dermatitis de mano ocupacional puede conducir a la propia ausencia por la enfermedad y esto también ocasiona un aspecto económico desafiante para la sociedad. De hecho, hubo un estudio danés en donde se informó que aproximadamente el 57% de los pacientes con eczema de manos requirió licencia por enfermedad debido a un eczema de manos dentro del primer año de notificación y el 20% requirió licencia por la propia enfermedad por al menos un tiempo de 5 semanas. Siempre es importante clasificar el eczema de manos para optimizar sobre todo el asesoramiento, pero también para dar el tratamiento adecuado para nuestros pacientes. Ya vimos que se divide en exógeno y en endógeno y ahorita vamos a hablar de cada una de ellas. También se clasifica de acuerdo a la temporalidad en agudo o crónico. Hay también bibliografías que mencionan subagudo, pero en general agudo se va a definir cuando dura menos de 3 meses y también cuando ocurre solo una vez al año.
y el eczema crónico, perdón, y que no ocurren más de una vez al año. Y el eczema crónico es el que dura más de 3 meses, pero presenta varias recaídas, más de 2 por año. El eczema ocupacional puede definirse entonces como esta dermatitis de contacto que es inducida o que se incrementa por exposiciones en el lugar de trabajo. La morfología no va a reflejar la etiología, sin embargo, siempre es importante el diagnóstico diferencial y se va a usar una... Nosotros tenemos que evaluar estos factores etiológicos, los síntomas morfológicos y siempre, siempre tratarla de clasificar. Siempre se debe realizar una prueba de parche antes de decidir un subdiagnóstico. Hablando de los subdiagnósticos, vamos a empezar con los exógenos, que incluyen 3. La dermatitis por contacto irritativa, la dermatitis por contacto alérgica y, por último, la dermatitis por contacto por proteínas. En la dermatitis por contacto irritativa, como su nombre lo dice, requiere una exposición irritante que sea suficiente para provocar este eczema. ¿Y a qué se va a relacionar? Básicamente a trabajos húmedos, a la comida, a los aceites y también a las exposiciones mecánicas. Hablando de la dermatitis por contacto alérgica, esta va a requerir una prueba de parche positiva para un alérgeno y obviamente demostrarse que hay una exposición actual que explique el eczema. Entre la alergia laboral por contacto, las más comunes van a ser los aditivos de caucho, los biocidas, las resinas y también el níquel. Ahora, de la dermatitis por contacto por proteínas, a menudo es causada por las exposiciones a los alimentos o guantes de látex de caucho natural. Sin embargo, en los últimos años, el número de pacientes que presentaban síntomas de alergia a látex ha disminuido de manera significativa. Y ahora vamos a hablar acerca de los subdiagnósticos endógenos, que son el eczema de manos atópico, el eczema de manos hiperqueratósico y, por último, el eczema vesicular recurrente agudo. En el eczema de manos atópico, como su nombre lo dice, va a ocurrir en pacientes que tengan una enfermedad atópica, en este caso dermatitis atópica, que sea actual o que haya sido previa, ya que son pacientes que tienen el mayor riesgo. El eczema de manos atópico, sobre todo, se va a caracterizar porque tiene un inicio en la edad temprana. Ahora, en el eczema de manos hiperqueratósico, este se va a caracterizar porque se va a limitar sobre todo a las palmas y es un eczema que presenta fisuras y no va a presentar vesículas. Va a ocurrir en su mayoría en pacientes varones y también se va a asociar con el tabaquismo. Normalmente este tipo de eczema va a requerir un tratamiento sistémico. Ahora, hablando del eczema de manos vesicular, como su nombre lo dice, se va a caracterizar por la presencia de erupciones vesiculares. Antes se denominaba pomfolix o eczema disidrótico. Este dura aproximadamente de 2 a 3 semanas y no hay una alergia de contacto relevante y tampoco una exposición irritante. Pero a veces en estos pacientes no solo se presenta el eczema en las manos, sino que en algunas ocasiones también se puede presentar en los pies, sobre todo en pacientes que tienen un eczema de manos hiperqueratósico. En un estudio transversal que incluyó pacientes con eczema de manos de 9 países europeos, encontró que al menos el 29% de los pacientes con eczema de manos tenían un eczema concomitante en los pies y esto sobre todo asociado al eczema de manos hiperqueratósico. Siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial. Vamos a hablar acerca de las 6 causas con las que debemos de hacer diagnósticos diferenciales. Está la tiña de las manos, la psoriasis palmar, la escabiosis, la micosis fungoide, la porfiria cutánea tardía y la enfermedad de mano, pie y boca. Empecemos con la tiña de las manos. Esta es causada por un dermatofitosis y es de manera probable la enfermedad que más se va a asociar con el, o más se va a confundir con el eczema de manos. Pero la diferencia es que no es bilateral. Presenta una lesión única, unilateral, y sobre todo esta se va a caracterizar porque tiene bordes bien definidos.
Cuando sospechamos una infección o una dermatitis por dermatofitosis, perdón, una tiña de mano, hay que hacer raspados de la piel del borde de la lesión y examinar las muestras por microscopía y cultivo. Ahora, hablando de la psoriasis palmar, en este tipo de pacientes se ve sobre todo la presencia de vesículas muy pequeñas, pero siempre se debe realizar un historial médico cuidadoso, sobre todo buscando antecedentes familiares y buscar afecciones cutáneas previas. Siempre se debe realizar un examen clínico y buscar otros síntomas de psoriasis. La escabiosis. Si bien rara vez esta enfermedad se limita solo a las manos, cuando se encuentra en las manos se va a localizar sobre todo entre los dedos y también en la parte lateral de la mano. ¿Cuál va a ser la principal característica de esta? Es que es generalizada para empezar y deben de identificarse los surcos de ácaros o los surcos acarinos. Y ya saben, se va a caracterizar por un prurito general nocturno que es muy intenso. Entonces, esto debe apuntar hacia este diagnóstico diferencial. La micosis fungoide va a ser la más difícil de diagnosticar. Es un diagnóstico complejo y también es un diagnóstico raro. Pero los síntomas también pueden ser unilaterales o en ambas manos y este también se puede manifestar en los pies. ¿Cuándo podemos sospecharlo? Cuando ya tenemos un paciente con eczema de manos, pero que no ha respondido al tratamiento de manera adecuada. Entonces debemos de tomar una biopsia para hacer este diagnóstico diferencial. En la porfiria cutánea tardía se va a presentar sobre todo con la presencia de vesículas, ampollas, que van a estar en el dorso de las manos y en la cara de las manos. Y sobre todo tienen una coloración violácea. Normalmente este tipo de lesiones son provocadas por la luz solar, el alcohol y ciertos medicamentos. Se debe esperar cuando los síntomas se limitan sobre todo a las partes dorsales de las manos y se va a presentar con vesículas o bullas. Siempre el diagnóstico diferencial lo hace la biopsia. Y ahora vamos a hablar de la enfermedad de mano, pie, boca, que es una infección muy característica en lactantes, en niños, y es una causa muy común de erupción viral, en donde obviamente, como su nombre lo dice, va a haber lesiones que se van a presentar en la mano, en los pies y en la boca. Y bueno, el diagnóstico diferencial es que va a ocurrir sobre todo en niños en estas zonas donde ya les comenté. ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes? Realmente es un pronóstico bastante desfavorable. Hubo un estudio de seguimiento de 15 años basado sobre todo en población de pacientes con eczema de manos. Y en estos, el 44% informó síntomas durante el año previo y el 12% informó que había síntomas continuos durante todo el periodo de seguimiento que fueron los 15 años. Ahora, en otro estudio, también el 20% presentaron un eczema de manos que iba de moderado a muy grave después de 7 años. Con respecto sobre todo al eczema de manos ocupacional, el 19.3% de los pacientes informaron una curación completa en un estudio de seguimiento de 5 años. El otro 80% se mantuvo con leve mejoría o nada de mejoría. Recordemos que el eczema de manos puede tener esta influencia negativa, sobre todo en la vida profesional. En un estudio que incluía pacientes con eczema de manos ocupacional, el 32% había cambiado de profesión y el 18% ya no tenía empleo después de años de seguimiento. El cambio de la profesión se vio sobre todo con la edad temprana, una prueba de parche positiva, el bajo nivel educativo y también la gravedad del eczema de manos. ¿Cómo podemos prevenirlos? Pues hay dos tipos de prevención, la primaria y la secundaria. Recordemos que esta enfermedad afecta a pacientes más jóvenes, por lo que los costos directos del tratamiento, así como los costos indirectos para la sociedad, pueden ser muy altos. También la pérdida de la capacidad del trabajo, la misma baja por la enfermedad, puede ocasionar varios problemas, no solo propios del paciente, sino para la sociedad. Por eso hay dos tipos de prevención.
La prevención primaria que va enfocada sobre todo a pacientes que son sanos o pacientes susceptibles con ocupaciones de alto riesgo. Y sobre todo lo que se hace es reducir las exposiciones a los alérgenos para evitar que se desarrolle el eczema de manos. Ahora, la prevención secundaria es en pacientes que ya desarrollaron un eczema de manos y el objetivo de esta es reducir la recaída de la enfermedad. ¿Cómo se hace? Se ha visto que reduciendo el tiempo de exposición o la dosis de exposición, ya que existe una relación dependiente entre la dosis, entre la exposición y el desarrollo del eczema de manos irritativo, como también para el alérgico. Las conclusiones de los dos autores, de la doctora Agner, es que el eczema de manos es una enfermedad multifactorial y una enfermedad compleja. Siempre se debe llegar a un subdiagnóstico para una mayor orientación de nuestros pacientes. La evaluación debe incluir ante todo el historial médico de enfermedades cutáneas previas y también de las pruebas de parche. Ahora, a pesar de que existe una amplia variación de la etiología y la morfología, siempre se debe ofrecer la orientación sobre las medidas para mantener una adecuada resistencia de la barrera cutánea para todos los pacientes. Esto es independiente del subdiagnóstico que se presente. Y ahora vamos a hablar del segundo journal, que es el eczema de manos. Se enfoca sobre todo al tratamiento. También sus dos autores fue el doctor Peter Elsner y la doctora Dov Agner. Fue publicado en la revista de la Academia Europea de Dermatología y Venereología, con un factor de impacto de 5.113. La fecha de publicación fue el 20 de diciembre del 2019 y hasta el momento lleva 3 citaciones. El doctor Peter Elsner trabaja actualmente en el Departamento de Dermatología, es profesor adjunto del Hospital de la Universidad de Jena. Hasta el momento, este autor lleva 1,418 publicaciones y 17,395 citaciones. El eczema de manos, tal como lo vimos en el journal previo, es una enfermedad social significativa. ¿Por qué? Porque tiene una prevalencia alta, influye en la morbilidad y también a la pérdida de tiempo de trabajo asociado con la enfermedad. Es una condición heterogénea y multifactorial en donde siempre se deben de evaluar estos factores endógenos y exógenos del paciente que normalmente se pueden superponer. Las manifestaciones clínicas pueden ir desde las lesiones vesiculosas y erosivas hasta hiperqueratosas y escamativas, y ya vimos que va a depender del tiempo de evolución. La temporalidad puede ser de agudo, recurrente o crónico y duradero. Teniendo en cuenta que las manos son herramientas humanas, sobre todo en muchas profesiones, los aspectos conductuales del paciente siempre deben de tenerse en cuenta para un tratamiento. Y ahorita vamos a hablar de cuáles son estos aspectos que se tienen que cuidar. El diagnóstico de la dermatitis de mano va a requerir un examen minucioso, obviamente haciendo diagnóstico diferencial con las otras patologías que ya comentamos, pero también buscar antecedentes detallados del paciente, signos y síntomas, la presencia y la evaluación de atopia, las pruebas de parche y la exclusión de estos diagnósticos diferenciales. Siempre, sobre todo en pacientes adultos o de edad avanzada, no debe pasarse por alto el diagnóstico diferencial de una acroqueratosis paraneoplásica y también se deben de investigar estos cofactores endógenos y los cofactores exógenos. Siempre los cofactores endógenos, como la hiperhidrosis, deben considerarse en la planificación del tratamiento. Y en los cofactores exógenos, por ejemplo, aquellos que se ven expuestos a alérgenos o irritantes, tratar de evitarse o sobre todo utilizar medidas de prevención o de protección que básicamente pueden ayudar para evitar la ausencia del trabajo. El tratamiento específico solo debe iniciarse cuando ya se haya llegado a un diagnóstico que sea consolidado. Recordemos que los tipos de dermatitis exógenas pueden sanar sin ningún tratamiento, pero hay que recordar que la recuperación de la barrera epidérmica tarda muchas semanas,
Por eso muchos países en sus programas de rehabilitación prevén que los pacientes estén fuera del trabajo por al menos 6 semanas, que es lo que podría tardar en restablecerse esta barrera epidérmica. Los principios del tratamiento pues, se van a agrupar en etapas. El eczema crónico de manos puede requerir un enfoque por etapas. Por ejemplo, aquí tenemos que en el primer escalón tenemos una terapia tópica. En el segundo escalón tenemos la terapia tópica y la fototerapia. Y por último, en el tercer escalón tenemos una terapia tópica y una terapia sistémica. Pero la terapia siempre debe ser individual y debe basarse en la evaluación objetiva y subjetiva de la gravedad que presenta nuestros pacientes. La terapia tópica siempre, siempre independiente de que si está recibiendo o no tratamiento sistémico, debe formar parte del régimen de tratamiento. Deben considerarse la elección apropiada de vehículos. ¿Por qué? Porque recordemos que los pacientes van a necesitar usar sus manos y entonces estos pacientes no quieren andar dejando marcas de grasa en los objetos o en las cosas que manipulan. Entonces, si nosotros nos vamos con un vehículo muy grasoso, el paciente incluso puede dejar el tratamiento. Entonces, hay que considerar todo esto para evaluar la adherencia también a los tratamientos tópicos. La terapia tópica con preparación base como los emolientes o los humectantes son componente clave en el tratamiento de cualquier tipo de eczema porque van a presentar 3 ventajas. Uno es que reduce la inflamación y también el prurito y va a tener efectos ahorradores de los corticosteroides. En el segundo lugar, va a promover la curación del eczema sin ningún tratamiento farmacológico específico y a la vez también va a promover esta recuperación de la barrera epidérmica que hablábamos anteriormente. Recordemos que se divide en agudo, subagudo y crónico o hiperqueratósico y de acuerdo a esto se va a enfocar cada una de las etapas de tratamiento. Por ejemplo, en el eczema agudo, que normalmente es un eczema supurativo, la terapia tópica básica debe tener efectos secantes, astringentes y antibacterianos. Aquí, ¿qué vamos a utilizar? Por ejemplo, los baños y los remojos de agua, pero también geles que son sobre todo hidrófilos. En el eczema subagudo, que es una etapa un poco más avanzada, la terapia tópica básica debe tener efectos antiinflamatorios, antipruríticos y también hidratantes. Y aquí podemos utilizar emulsiones de tipo agua en aceite o aceite en agua. Y por último, el eczema hiperqueratósico, que es un eczema un poquito ya más seco. Aquí se necesitan sobre todo efectos queratolíticos que sean antiproliferativos e hidratantes. ¿Qué debemos considerar aquí? Sobre todo la presencia de ungüentos que sean ricos en lípidos o también incluidos ungüentos de agua en aceite. Hablando de los corticosteroides tópicos, estos van a ser tratamiento de primera línea. Desde hace más de 50 años, los corticosteroides son la base del tratamiento tópico del eczema de manos. Ojo, tópico. A corto plazo, realmente son muy efectivos. Sin embargo, la desventaja que presentan aquí es que de cierta forma pueden inhibir la reparación de la barrera epidérmica. Ya habíamos dicho que esto es fundamental para el tratamiento. También pueden ocasionar atrofia de la piel y esto va a influir o va a repercutir sobre todo para la recuperación de esta barrera a largo plazo. A largo plazo se deben considerar glucocorticoides con un índice mejorado, es decir, un índice terapéutico mejorado o TICS, y sobre todo se debe evaluar la relación de los efectos deseados y de manera especial aquellos efectos secundarios atrofogénicos. Ahora, vamos a hablar de los inmoduladores tópicos. Por ejemplo, el tacrolimus y pimecrolimus. Estos recordemos que son antagonistas de la calcineurina y estos sobre todo van a inhibir la transcripción de citocinas inflamatorias que son liberadas por los linfocitos T y también por los mastocitos, sobre todo mediante la unión AFK y el bloqueo de la actividad de la fosfatasa de la calcineurina.
Una revisión de Cochrane indicó que el tacrolimus al 0,1% durante 2 semanas puede mejorar el control de los síntomas en pacientes con eczema de manos después de 3 semanas en comparación con el placebo. Hay un estudio que se realizó en donde este mismo grupo, perdón, de la doctora Eichner y el doctor Peter, realizó un estudio prospectivo. Es un estudio abierto y multicéntrico en donde se evaluaron 29 pacientes con eczema de manos ocupacional. Entonces, se utilizó como tratamiento un ungüento de tacrolimus al 0,1% durante 4 semanas, seguida de un periodo de tratamiento opcional por 2 meses. Entonces, se evaluó la eficacia mediante el uso de un puntaje que ya estaba estandarizado de eczema de manos y mediante la clasificación de la gravedad clínica. La puntuación del eczema de manos disminuyó después de 2 semanas de tratamiento en comparación con el valor inicial y disminuyó aún más después del final del estudio. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, el 44% de los pacientes, que fue casi la mitad, se encontraron libres de un eczema de manos. Se observó que el empeoramiento de la enfermedad solo se observó en 2 pacientes que correspondían al 7%. La tolerabilidad de estos medicamentos fue buena y en comparación con el tacrolimus se observó que el pimecrolimus parece tener una potencia antiinflamatoria menor. ¿Cuáles son las ventajas? A diferencia de los corticosteroides, recordemos que los inmunomoduladores tópicos presentan una seguridad a largo plazo. Entonces, si queremos llevar a un paciente a largo plazo, esta puede ser una opción de tratamiento. Sin embargo, presenta desventajas. La primera es que solo tiene licencia para el tratamiento de dermatitis atópica y se debe utilizar siempre que se utilicen estos protección solar y ropa de algodón. Ahora vamos a hablar acerca del calcipotriol tópico, que es un derivado de la vitamina D3. Que es aprobado para el tratamiento tópico de la psoriasis. Sin embargo, no está indicado para el eczema de manos. El calcipotriol puede tener un potencial como agente ahorrador de esteroides en el tratamiento del eczema de manos, pero recordemos que no está fuera de indicación. Ahora, hablando de la fototerapia tópica, se ha visto que se puede utilizar en todos los espectros de luz. Lo que hace es que no produce efectos secundarios sistémicos en muchos casos y se puede utilizar sobre todo en pacientes adultos con un eczema crónico que es resistente al tratamiento de primera línea con los corticosteroides tópicos. ¿Cuáles van a ser las desventajas? Pues que a veces el uso a largo plazo de la fototerapia tópica puede ocasionar estrés para los pacientes y uno de los más importantes es que puede aumentar el riesgo de malignidad en la piel. De hecho, hay muchos médicos que recomiendan esta terapia en casa o que han sugerido la terapia de la fototerapia en casa. Sin embargo, esto es algo que debe ser más debatido. Y ya llegando a la parte sistémica, cuando ya no hay una mejoría con todo lo tópico, en algunos casos los corticosteroides sistémicos se pueden requerir, sobre todo en lesiones graves o en exacerbaciones de una enfermedad crónica. Se ha observado que dosis de 0,5 a 1 miligramo kilogramo día de lo que es equivalente de prednisolona disminuyen la mejoría, bueno, mejoran los signos y los síntomas. Sin embargo, también su uso a largo plazo no está indicado, debe de ser una terapia corta. ¿Por qué? Porque a largo plazo en nuestros pacientes pues puede provocar todo lo que ya conocemos, que son la osteoporosis, el glaucoma, las cataratas, la hiperglucemia, la hipertensión e incluso un estado de inmunosupresión. Hablando de este medicamento que es la alitretinoína es el único tratamiento sistémico aprobado con licencia específica para el eczema de manos. Es un derivado endógeno de la vitamina A y se une con alta afinidad de manera saturable a los 6 receptores de los retinoides. Como ya vimos, pues es el único aprobado y se va a utilizar sobre todo en pacientes con eczema de manos grave que no responde
o ha respondido de manera inadecuada a los corticosteroides tópicos. Es teratogénica, entonces puede limitar su uso sobre todo en mujeres en edad fértil. El efecto secundario más frecuente es la cefalea, sin embargo, es bien controlable con los AINEs. Ahora, hablando de la acitretina, esta diferencia de la anterior no está aprobada para el eczema de manos, pero se ha observado una eficacia en el tratamiento con eczema de manos hiperqueratósico. Las guías actuales de la Sociedad Europea de Dermatitis de Contacto no dan ninguna recomendación, de hecho hasta como que la ponen en paréntesis, es decir, que aplican cuestiones de seguridad más estrictas, sobre todo a la prevención del embarazo. O sea, si se toma, al menos no se debe embarazar hasta 3 años de suspender el tratamiento y también siempre se deben de controlar por todo este tiempo los efectos secundarios. La ciclosporina también se ha utilizado en el eczema de manos. Es un polipéptido cíclico lipofílico y va a inhibir sobre todo la transcripción de la interleucina 2 y de varias otras citocinas. Esto va a conducir sobre todo a una inhibición de la activación de las células T. En un estudio que era doble ciego con 41 pacientes, la ciclosporina a 3 miligramos kilogramo día durante 6 semanas fue tan efectiva como utilizar betametasona tópica. Esto ha conducido a una reducción del 57% en la puntuación de la gravedad del eczema de manos y puede ser considerada para pacientes con eczema de manos con necesidad de tratamiento a largo plazo si la terapia de primera línea y la segunda van a ser insuficientes o se puede contraindicar. Siempre también evaluar los efectos adversos. Aquí los principales riesgos es el riesgo de hipertensión y el riesgo de nefrotoxicidad. Permítanme un momento. Hablando acerca de la azatioprina, es un profármaco que es metabolizado a 6-mercaptopurina. Nosotros ya sabemos que es un inmunosupresor. Este se introdujo desde los años 60 y se aprobó sobre todo en combinación con otros inmunosupresores en la prevención del rechazo del injerto en los pacientes trasplantados. Y también se utiliza en el tratamiento de varias enfermedades autoinmunes. Realmente también es limitado la eficacia que se ha observado en los pacientes con eczema de manos y siempre se debe considerar que existe un mayor riesgo de cáncer de piel, sobre todo con el uso a largo plazo y hay que utilizar protección UV. Puede causar toxicidad a médula ósea, pero también otros efectos secundarios pueden traer trastornos gastrointestinales o la presencia de las infecciones. Ya por último, de estos tratamientos que se han utilizado en el eczema de manos, vamos a hablar acerca del metotrexato, que si bien el metotrexato se utiliza sobre todo en la psoriasis y en la artritis psoriásica, realmente ahí es donde su eficacia está bien establecida, pero se ha utilizado también en el estudio en el eczema de manos. Por ejemplo, un estudio retrospectivo informó que después de 8 a 12 semanas de tratamiento, el 36.8% de los pacientes tratados con metotrexato para el eczema de manos mostraron un buen efecto del tratamiento. Todavía existe falta de evidencia sobre la eficacia de este medicamento, pero puede considerar si la terapia también de primera y segunda línea fue suficiente o está contraindicada. ¿Cuáles son las precauciones que tenemos que tener cuando estos pacientes tienen esta terapia? Pues siempre el control de las enzimas hepáticas séricas, una biometría hemática completa, así como siempre considerar las dosis acumuladas semanales. Recordemos que no se debe exceder una dosis mayor de 30 miligramos. Y vamos a hablar de aquellas nuevas opciones terapéuticas que están en desarrollo para el eczema de manos. El dupilumab es la primera, que recordemos que es un anticuerpo monoclonal dirigido sobre todo a la subunidad alfa del receptor de interleucina 4. Este va a inhibir la transmisión de señales de las citocinas tipo 2 y está aprobado sobre todo para el uso de pacientes adultos con dermatitis atópica que va desde moderada a grave.
Hay un caso clínico que, que reportan en este journal, en donde se reportó un paciente que presentaba tanto una combinación a larga duración de un eczema crónico atópico de manos, que era muy grave, pero también este paciente tenía una dermatitis atópica. Entonces se trató con varios medicamentos sistémicos y no mejoró. Entonces es cuando deciden dar dupilumab. Se inició obviamente con una dosis de carga de 600 miligramos por vía subcutánea, seguido de 300 miligramos una vez cada dos semanas. ¿Qué se observó? Que durante las 12 semanas del tratamiento el eczema mejoró de muy grave, es decir, de un índice de gravedad de 360 a presentarse casi limpio, con un puntaje de 11. Aquí el punto clave para iniciar el dupilumab fue la presencia de que el paciente presentaba una dermatitis atópica. Y otra cosa que también ha cobrado importancia en los últimos años son los inhibidores de JAK, sobre todo porque las vías de transducción de señales de la sinasa Janus y el STAT van a modular múltiples vías, incluidas TH2, TH22 y TH17, que son importantes para la inflamación. Entonces, en la actualidad se evalúa el uso de estos medicamentos, sobre todo porque son moléculas muy pequeñitas que pueden llegar muy bien a la piel, y sobre todo se está evaluando su uso en unas afectaciones como la psoriasis, la dermatitis atópica, la alopecia areata, el vitiligo, la dermatomiositis y la enfermedad de injerto contra huésped. También el delgocitinib, que es un nuevo inhibidor pan-JAK, específico sobre todo para las sinasas JAK1, JAK2, JAK3 y TIK2. Este también va a bloquear varias cascadas de transmisión de señales que son mediadas por citocinas y por lo tanto va a inhibir la inflamación. Entonces puede ser considerado como un agente terapéutico para el uso tópico en el eczema de manos. Pero recordemos que pues son terapias que todavía se están evaluando. Hablando acerca de la adherencia al tratamiento, recordemos que el eczema de manos, ya vimos en el journal previo cuál es el pronóstico, pues puede ser una enfermedad crónica y va a tener un impacto grave en la calidad de vida. Entonces siempre debemos de comunicarnos adecuadamente con nuestros pacientes y siempre observar que el paciente tenga este control, este autocontrol, que va a desempeñar un papel importante en el desarrollo, en la mejoría de su enfermedad. Siempre la atención debe ser multidisciplinaria, se debe combinar tanto la atención que le damos de manera clínica como aquella que se da en el trabajo, y esto con la finalidad de optimizar el tratamiento y la calidad de vida en estos pacientes. Se han desarrollado realmente varias intervenciones didácticas para el tratamiento de pacientes que deberían sobre todo incorporarse a los conceptos terapéuticos. La conclusión de estos dos autores es que mientras que el espectro de opciones terapéuticas para el eczema de manos se ha expandido en los últimos años, la afección, la propia enfermedad sigue siendo un desafío para dermatólogos y para mis propios pacientes. Recordemos que los algoritmos terapéuticos siempre deben seguirse de manera activa, sobre todo para prevenir esta cronicidad propia de la enfermedad, y las recaídas se tienen que tratar de evitar, ya que pueden afectar de manera grave este bienestar que presentan los pacientes o también la calidad de vida. Sobre todo los nuevos tratamientos que observamos al final, que son los biológicos, los inhibidores tópicos de la sinasa Janus, pueden estar disponibles en un futuro para el eczema de manos, y esto podría ayudarlos en estos pacientes a mejorar su calidad de vida. ¿Cuáles son mis conclusiones? El eczema es uno de los diagnósticos que más impacta en la calidad de vida, es lo que vimos en los dos journals. Es importante siempre la evaluación integral del paciente y orientar el tratamiento de una manera adecuada. Siempre que busquemos, tenemos que hacer este subdiagnóstico para enfocar en el tratamiento de nuestros pacientes. Pero independiente del subtipo, de la cronicidad, de la temporalidad, todos los pacientes con eczema de manos van a tener esta función de la barrera cutánea que está deteriorada. Por lo que también nuestras conductas se deben enfocar en ofrecer esta orientación general sobre cómo mejorar esta resistencia de la barrera cutánea
de todos los pacientes. Gracias.